Hola a todos, buenas tardes o buenas noches. Todo depende de qué hora vean esto. Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a aprender una técnica que es muy utilizada por diversos bajistas, la mayoría, y que es un recurso muy recurrente en muchos estilos de música, ¿no? Llámese funk, llámese pop, llámese rock. Entonces, ¿cuál es este recurso técnico? Pues el slap, ¿no? El slap que nosotros conocemos también como thumb, ¿no? La técnica de pulgar, que va a ser golpear nuestra cuerda. ¿No? Entonces, por ejemplo, en la canción famosa, conocida como Higher Ground, de los Red Hot Chili Peppers. A esta técnica de golpear la cuerda, la vamos a conocer como slap, ¿no? Y bueno, vamos con calma. El slap, pues, bueno, el slap se originó cuando los bajistas pues no tenían todos estos pedales de modulación y de ecualización, pues requirieron algunos darle esos golpes para que el bajo fuera más notorio y aparte le da otra sensación, ¿no? a la línea rítmica y melódica del bajo. Entonces, pues los pioneros de esta técnica, pues Larry Graham, por ejemplo, que empezó con esta técnica, y bueno, después siguieron otros bajistas muy famosos como Marcus Miller, Victor Wooten y muchos otros más en la actualidad que utilizan este recurso. Quisieron darle un poquito de más poder a esto rítmico, porque hay que recordar que el bajo eléctrico es un instrumento rítmico, pero armónico también. Entonces, el bajo va acompañando la melodía, pero también estos grandes bajistas lo utilizaron como un recurso percutivo, ¿no? Percusión. Entonces, a la hora que el bajo se vuelve un instrumento también de percusión, al escucharse todos estos golpes, entonces, bueno, nosotros podemos ocupar el bajo eléctrico de esa manera y es algo muy recurrente porque le da un potencial más a la línea rítmica y melódica que tiene el bajo eléctrico, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a ver cómo es la postura correcta. Y aquí siempre hay... no hay ninguna manera correcta. La manera correcta es cómo nos sintamos cómodos y cómo queramos hacer sonar el bajo eléctrico, ¿no? Aquí estamos viendo unas imágenes en pantalla que es una sugerencia de postura, ¿no? Aquí nos está diciendo que el punto de contacto, pues, puede ser con esto, ¿verdad? Y que nuestra mano, pues, la tengamos como se ve en la figura número uno, ¿no? Aquí, así, ¿verdad? Entonces, claro que yo les digo que esto es una sugerencia porque hay bajistas que le pegan de esta manera
Hay otros que le pegan de esta manera. Y pues realmente es como nosotros nos vayamos acomodando y que nos sirva a nosotros, ¿no? Como lo que queremos tocar. Entonces, pues sí, el punto de contacto va a ser todo esto. Incluso hasta podemos pegarle con un poco de nuestra extensión aquí en la mano. Lo correcto sería con el pulgar, pero es como nosotros nos acomodemos y como vayamos escuchando que se escuche bien, ¿no? Que a nosotros nos guste. Entonces, bueno, aquí vienen una serie de imágenes que es cómo hacer el movimiento. El movimiento que se sugiere aquí, pues, está en esta posición. Y nosotros vamos a levantar un poquito la mano y a pegar, por ejemplo, la cuerda de mi, en la cuerda de la, en la cuerda de re, en la cuerda de sol, ahí es dependiendo, y no, bueno, aquí la sugerencia que se hace es que la mano esté cerca de acá, porque después podemos hacer el otro golpeo, que sería el popping, o pop, ¿no? Pero eso lo veremos después. Entonces aquí el slap va directo a la cuerda. Aquí espero que se vea bien. Ya nosotros le podemos dar la intención que queramos, si es un golpe fuerte. O por ejemplo, en el funk también no se utilizan mucho los dedos acá. Más que nada. Va a ser dependiendo a lo que nosotros queramos ajustar la música, ¿no? Entonces, si va a ser un sonido limpio, pues se pueden utilizar las yemas de los dedos. Y con el pulgar también, esta manera del thumb, antes de pegarle, antes de que sea slap, podemos tocar también. Con el slap también. Entonces, esa sería una sugerencia de cómo tocarlo. Claro que a nosotros siempre nos va a servir lo que a nosotros se nos acomode, que se escuche mejor, ¿no? Que se escuche como nosotros queramos. Entonces siempre hay que buscar un sonido propio y un sonido que nos guste. Y bueno, aquí está un ejercicio para practicarlo. En las partituras o en las tablaturas que nosotros encontremos en internet, tal vez no venga como aquí. Por ejemplo, aquí viene una T de thumb, que sería el pulgar. Pero les menciono que, por ejemplo, habrá partituras o tablaturas que no las tenga, que no tenga esta indicación de thumb o slap. Y vendrá una indicación de nada, ¿no? Puede venir aquí, por ejemplo, tenemos mi, puro mi, así. Pero si nosotros escuchamos en una canción que es ese, que no es tan seco el golpe, sino que es todavía más agresivo, podemos utilizar este recurso, ¿no? Aquí pues tenemos, para empezar a practicar, cuatro tiempos, luego dos tiempos, luego negras y luego corcheas. Entonces, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí las últimas corcheas. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Luego tenemos en la cuerda de la. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a hacer con todas las cuerdas. También con la cuerda de sol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Este ejercicio es para que nosotros tengamos control, control de nuestro pulgar, en qué cuerda va a tocar, ¿no? Entonces, siempre nosotros vamos a tener que controlar la cuerda. Siempre vamos a tener ese control, ¿no? En la cuerda que nosotros queramos tocar, independientemente de cuál, de qué cuerda sea, ¿no? Entonces, este ejercicio es muy importante para ir acostumbrando nuestro pulgar a tocar la cuerda que queramos. Este ejercicio es similar. Tenemos un ejercicio de puras blancas, cuerda de mi, cuerda de la, cuerda de re y cuerda de sol. Y luego, puras negras, desde sol hasta mi. Entonces, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, entonces, todos estos ejercicios son de preparación, obviamente. Aquí tenemos otros dos ejercicios. Cuerdas al aire, y en este, en el ejercicio que dice track número 5, tenemos todo este ejercicio que ahorita lo vamos a tocar, y siempre fíjense que en este tipo de partituras viene la línea punteada con una T de thumb y pulgar, ¿no? Entonces, todo lo que tenga la T, la línea punteada indica que es hasta allá, o sea, aquí realmente todo el ejercicio es con el pulgar, con el slap, o simplemente puede ser tocado como thumb, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces siempre vamos a irnos a la cuerda que nosotros queramos golpear, percutir, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer de nuevo, pero sin contar. Entonces, 3, 4. Los que van empezando, vamos a hacerlo simplemente no golpeando la cuerda, sino entonces 3, 4. Utilizar nuestro pulgar como si fuera la plumilla de una guitarra, por ejemplo. Y ya cuando vayamos dominando esta técnica, es cuando podemos empezar a golpear. Porque nosotros podemos golpear. Sería un poquito más avanzado cuando ya dominemos bien esa técnica.
Aquí viene otra, otro ejercicio. Este ejercicio son puras corcheas, ¿no? Va de corrido. Vamos a hacerlo. Vamos a tocarlo. Entonces, 3, 4. Entonces, aquí fíjense muy bien el juego que hay primero. Mucho cuidado con eso cuando cambiamos de cuerda. Entonces, siempre vamos a hacerlo de lento a rápido. Entonces, vamos a hacerlo muy, muy lento. 3, 4. Este ejercicio también vamos a irlo haciendo de lento a rápido y pongan atención en qué cambio de cuerda para ir preparando el pulgar. Se puede hacer más lento, obviamente siempre tiene que ser lento para que nos salga la nota como nosotros queremos tocarla, ¿ok? Y también tenemos otro ejercicio también. Todo el ejercicio utiliza el slap, pero aquí tenemos varias rítmicas, ¿no? Si en el ejercicio anterior teníamos puras corcheas, aquí tenemos un juego de semicorcheas con corcheas, silencios de corcheas y por el estilo, ¿no? Entonces, vamos a tocarlo despacio. Entonces, 3, 4. Siempre vamos a contar los silencios. Primero empezamos, en el primer compás tenemos 16 avos con corcheas. Nosotros podemos pensar mentalmente en dividir un tiempo en 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O utilizar palabras, por ejemplo, podemos utilizar el tómatelo para subdividir de 4. Entonces sería... Tómatelo, 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 toma, tómatelo, toma, toma, tómatelo, tómatelo, toma. Que sería el primer compás. Tómatelo, toma, tómatelo. Toma. Ahí en el segundo compás tenemos 2 16avos y un silencio de corchea. Y nos metemos en el tiempo número 2, corcheas. Entonces, y otra vez aquí el mismo juego. Tómatelo, toma, tómatelo, toma, tómatelo, toma.
tómatelo, tómatelo. Y luego. Entonces, siempre tenemos que ir viendo y ir desarrollando nuestro instinto rítmico, ¿no? Hay que estudiarlo con metrónomo para saber cómo va y después irlo tocando con nuestro instinto rítmico siempre. Entonces, esas son las bases. Por ejemplo, aquí hay una canción. Se llama Let's Group. Es muy famosa esta canción. Y, por ejemplo, aquí viene todo en tom. Vemos que la línea punteada nos indica que esa es la toda la canción. Pero bueno, vamos a enfocarnos en estos dos compases. Dos, tres. Rítmicamente, ¿cómo sería? Un, dos, tres, cuatro. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Si eso lo traducimos al bajo. También el ritmo sería pero bueno ahí nos indica que con slap. Si gustan, ustedes pueden buscar la canción de Let's Group, así se llama, Let's Group, y identificar el bajo en la canción, ¿no? En esta canción, el bajo no lo... Lo que es el bajo, lo viene tocando un instrumento, un sintetizador, ¿no? Es un efecto de sintetizador, pero nosotros podemos reconocer ese bajo. Pum, 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 pum. Entonces, es esa riqueza rítmica. Y bueno, ya después tenemos... Aquí en donde dice el puente, que sería el puente, tenemos otras notas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos... Ahí en el último... Entonces, vamos a irlo escuchando, vamos a ir escuchando la canción y irla tocando, ¿no? En este, por ejemplo, es otra manera de poner el tom, ¿no? Vemos que cada nota tiene la T, la letra T es un poco más complicado, pero cada letra, pues la podemos tocar. Podemos tocar esto. El ritmo sería este. Nótese que ahí toqué con los pulgares, digo, con los dedos, con la yema de los dedos, y ahí nos pide golpeo, ¿no? Entonces,
despacito. Bueno, estas dos últimas canciones que vimos son canciones de una época muy temprana del funk, en donde el ritmo, el ritmo y, digamos, la base armónica lo hace el bajo eléctrico. Entonces, hay que ser constantes en el ritmo. Para pam, pi, pa, pam, pi, pa, pam, pim, para pa, pi, pa, pam, pi, pa, pam, pa, pa, pam, pim. Entonces, traduciéndolo al bajo, simplemente tenemos que ir con el tiempo, ¿no? Con el ritmo. Aquí tenemos la tablatura, que es más fácil leerla, y la partitura que ya hemos visto. Cada nota pues tiene su lugar específico en el pentagrama. Entonces, bueno, aquí viene igual lo mismo en el coro y el verso. Este verso, pues, lo hace. Nosotros estamos aquí haciéndolo en do. Y en el verso simplemente pasa do sostenido. Do sostenido, do, do, do. Y do sostenido. Podemos checar las notas, ¿no? Entonces, bueno, esos son los ejercicios y algunas canciones que podemos aprender para ir iniciando en esto del slap. Y pues, espero que sea de ayuda a estos ejercicios, váyanlos haciendo progresivamente y en unas semanas notarán que pueden ser más hábiles, ¿no? Una cosa muy importante es que aquí vale más la pena practicar 10 minutos diarios que, por ejemplo, 3 horas un día y dejamos pasar 2 semanas y luego 3 horas. Entonces, es mejor la constancia, aunque sea poquito tiempo, que mucho, ¿no? Que estudiemos mucho o practiquemos mucho y después dejemos de tocar muchos días. Entonces, pues gracias por ver hasta aquí desde Slap y nos vemos en la próxima lección.